Hola, saludos a todos. Soy Eric Armaga FX. Estoy grabando este vídeo para daros aquí una pequeña explicación. Bueno, supongo que todos sabéis qué es la cadena alimentaria del curso de biología que hicimos en la escuela, ¿verdad que sí? La cadena alimentaria explica el corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas especies de un ecosistema en relación con su nutrición. Conforme avanza la cadena alimenticia, existen predadores de más alto nivel que se alimentan de los organismos anteriores para consumir la energía consumida en ellos. Proyectando esta idea al trading, podemos decir que dentro del ecosistema de trading también existen predadores de más alto nivel que se alimentan de otros operadores de mercado, consumiendo, entre comillas, sus capitales. Espero que todos estaréis de acuerdo conmigo que en este negocio, para que uno pueda ganar dinero, otro debe perderlo. Y lo que os quiero explicar a continuación es el funcionamiento de la cadena alimenticia en el trading según el método que usa el operador. Esta flecha nos indica el tiempo transcurrido desde que se haya presentado una ineficiencia en el mercado, es decir, una oportunidad de hacer la entrada. He colocado diferentes métodos de análisis por orden de ventaja que tienen para aprovechar dicha ineficiencia. Empecemos con los métodos que analizan la oferta y la demanda. Espero que estaréis de acuerdo conmigo que desproporción entre oferta y demanda es la única causa por la que a continuación vemos un movimiento tendencial en el gráfico. Con lo cual, los operadores que operan analizando oferta y demanda tienen oportunidad de entrar incluso antes de que el precio entre en acción. La herramienta principal de este método es el libro de órdenes. Interacción entre la oferta y la demanda se expresa a través de volumen. Quiero decir que solo después de ejecución de una cierta cantidad de órdenes, el precio entra en acción, no antes. Por esta razón, los que operan con volumen tienen una ventaja comparando con los que analizan gráficos desnudos. Métodos principales para analizar volumen son Order Flow, Volume o Market Profile, y VSA. En tercera posición está la gente que opera con acción de precio. Y en el último lugar entran los que analizan indicadores. Indicadores son funciones matemáticas del precio, por lo tanto siempre van retrasados. Quiero que entendáis que muchas veces los que operan con analizando oferta y demanda salen con profit cuando los que operan con indicadores solo acaban de entrar. No quiero que interpretéis mal mis explicaciones. No existe mejor o peor método de trading. Es el trader que hace que una estrategia funcione. Pero sí que a letra pequeña. Hay que tener en cuenta que cada método tiene su límite de ventaja comparando con el otro. Aprovechando esta oportunidad, os quiero invitar a mi webinar gratuito, Order Flow y Principios de Subasta de Mercado, que impartiré el 1 de marzo a las 8 hora de Madrid. El webinar está dirigido a las personas que quieran estar en el primer grupo en la cadena alimenticia en el trading. Para poder participar hay que entrar en el grupo oficial del proyecto Armaga FX el día y en la hora acordada. Os dejaré el enlace por debajo de este vídeo. Estaré transmitiendo el webinar y la presentación directamente en el muro de esta página. Bueno, espero que os haya gustado la explicación. Como siempre, espero vuestras opiniones y comentarios por debajo de este vídeo en mi blog. Y nada, nos vemos el día 1 en el webinar.